Bueno, el viceministro de Educación, Noel Aguirre, informó que los colegios de convenio están sujetos a qué, al pago del doble aguinaldo, y sin embargo, dejó en manos del Ministerio de Finanzas que se pronuncie al respecto. Hace unos días, lastimosamente, un obispo ha hecho una declaración que supuestamente las unidades educativas de convenio estarían siendo discriminadas en la atención de lo que es la educación. Lo primero que nosotros queremos dejar claro es que no hay ninguna desatención en todo lo que son ellos. Ahora, se ha manifestado la preocupación sobre el doble aguinaldo. Obviamente eso corresponde a las unidades respectivas, como el Ministerio de Economía, para que hagan el estudio y ahí se tomen las decisiones. Y eso es lo que se hará en los siguientes días. Todos los trabajadores deben recibir el doble aguinaldo.